que corresponde al sexto año de la opción Arte o Recreación. Mi materia es Comunicación Visual. Nosotros partimos de algunos recursos, sobre todo con la idea de usar recursos digitales que ya estén en el portal Uruguay Educa, con una doble intención. Primero, que los estudiantes conozcan el portal, porque muchas veces han escuchado de él, acceden a la primera página y después dicen, bueno, pero ¿y ahora qué? ¿Cómo hago para encontrar aquellas cosas que me interesan? ¿Hay algo que me sirva? Esos recursos ya están, digamos, digeridos exactamente para cada una de las orientaciones presentes. Pero bueno, a veces para el que no está acostumbrado no es tan fácil acceder a ellos. Esto lo hacemos en clase, ¿verdad? No son deberes a realizar en la casa. Algunos de los recursos que hemos usado es, por ejemplo, este. ¿Qué hace un curador? El curador sería una especie de nexo entre la galería de arte y el museo y el artista. Pero bueno, ¿cuál es su función exactamente? ¿Cómo hago para ser curador? ¿Hay una escuela? ¿Se enseña? ¿Me hago amigo de...? ¿Cómo accedo a esos lugares? También tratamos de integrar lo que son las artes en general en la materia. En este caso se trata de una película de Peter Greenaway que se llama Rembrandt, yo acuso, donde además de conversar y plantear toda la estética y todo lo que es la semiótica de este cuadro, Peter Greenaway plantea que en realidad se trata de un asesinato, es una denuncia, y nos mete en la época, recrea la época, nos da todo un paseo por lo que es la iconografía de la obra y bueno, resultó un valioso recurso. Estuvimos por el pop art o arte pop o arte popular, analizando este fenómeno, analizando qué pasaba con determinados íconos de la cultura visual en aquel momento, también lo que es una composición. A mí un cuadro me puede gustar o no gustar y eso es como a corazón, ¿verdad? Pero también es bueno entenderlo desde otro punto de vista. Hubo reglas por las cuales el artista se rigió para planificarlo. Hay cosas que puedo entender mejor. Hay algunas líneas o composiciones o elementos compositivos que me pueden ayudar a verlo de distintas formas. Son cosas que conversamos en la clase. Collage y fotomontaje. ¿Por qué? Porque en la época de la computadora lo estamos haciendo en forma permanentemente, no solo con las imágenes, sino ustedes saben bien con los textos. Pero además esta es una, técnica que se remonta a hace muchísimo tiempo. Este señor es Renoir, un artista que para mí tiene una carga especial porque tenía artritis y terminó con pinceles atados a las manos para poder pintar, ¿no? Entonces cuando mis estudiantes vienen y me dicen, lo primero que me dicen es que yo no sé dibujar, yo no sé pintar, bueno, relax, vamos a que sí, que todos sabemos que desde chiquito que agarrábamos el lápiz como un palo, hasta ahora ha pasado mucho tiempo y todos hemos mejorado. También tratamos de traer a la clase lo que es las distintas propuestas contemporáneas en cuanto a arte contemporáneo. Esta es una vista de la Bienal de San Pablo, la última edición fue en el 2010 y es una especie de vidriera sumamente importante con respecto a todo lo que está sucediendo a nivel de arte mundial. Lo bueno es que la tenemos muy cerca porque está en San Pablo, Brasil. Algunas de las herramientas que nosotros utilizamos en el curso. La idea con esta plataforma, el Modo, que es una plataforma gratuita, educativa, es tratar de aproximarnos a lo que puede llegar a ser en algún momento en la vida de estos estudiantes, la educación virtual. ¿Cuál es la bondad de esta plataforma? Tiene una estética muy similar a Facebook, pero por suerte no necesito hacerme amigo de los amigos de mis amigos para quedar todos en un grupo. Esto, en cierta forma, yo sentía que me protegía mi identidad y permitía separar. Bueno, yo para ustedes no soy la amiga, soy la docente. Entonces acá tenemos un rol y un cometido que es vincularnos a través de una extensión de lo que es la clase, ¿verdad? No es que vamos a estar comentando lo que hicimos el sábado pasado y quién salió con quién y las fotos y demás, que con honestidad a mí no me interesa esa parte. ¿Qué sucede aquí? Tengo la posibilidad de registrarme o como docente o como estudiante y a partir de ahí el docente tiene la potestad de crear un grupo que está cifrado, está codificado. Ese código es lo que yo les envío a mis estudiantes e inmediatamente quedan en el grupo. Es decir, nos reunimos concretamente para participar en ese grupo. Esto dio lugar a que tuviéramos presentes varias cosas. Por ejemplo, bueno, el nivel de vocabulario que uso, ¿verdad? Esto tiene intenciones educativas, por lo tanto, el aguante de artístico no sé cuánto y el mal, todo eso queda de lado acá. Vamos a tratar de cuidar el lenguaje, cuidar las faltas de ortografía, cuidar la crítica que yo le hago a otros compañeros de los trabajos. ¿Qué puedo subir? Puedo subir textos, imágenes, videos, enlaces, puedo realizar comentarios y como docente tengo algunas otras potestades, por ejemplo, crear una biblioteca,
organizar una asignación, es decir, una tarea concreta. Esta es una pizarra digital que les permite dibujar, cambiar colores, cambiar trazos, poner iconos, es decir, no sustituye ni al pizarrón ni a la hoja de dibujo, pero es un elemento más donde puedo operar. Tiene muchísimos efectos y la idea es como que ellos se larguen, ¿verdad? Que lo experimenten y que vean. Este pequeño video es la presentación de un proyecto de Google que se llama Google Art Project. Esto permite a algunos de los principales museos a nivel mundial que están asociados, que yo los explore, que me acerque a las obras, que prácticamente haga una visita virtual tal cual si fuera caminando por los corredores y que además pueda acceder a las obras y pueda realizar un zoom a cada una de las obras, teniendo en cuenta los detalles, aquellos pinceladas que el pintor hizo, aquellos retoques que hizo y deshizo, es decir, me permite un acercamiento desde el ámbito de la clase. Esto es todo lo que sería cómo se realizó la producción de este proyecto y tiene una tecnología que se llama Street View, es decir, como caminando en la calle, que es lo que me permite a mí ir prácticamente caminando por el pasillo y elegir, también elegir qué obra quiero ver de las que están disponibles y también puedo realizar una especie de colección privada seleccionando aquellas obras que me interesan y teniéndola a mi disposición. Todo esto es gratuito, ¿verdad? Bien, sigo. Este es un recurso que yo uso mucho, se llama Wordle, y lo que me permite es, a partir de palabras, crear justamente nubes de palabras. ¿Cómo lo usamos en clase? A veces, a modo de repaso, es decir, con palabras claves que a ellos les puedan dar indicadores o que ellos me sugieran como recuerdos de determinados temas que trabajaron en años anteriores. A veces como disparadores hacia determinados temas en los cuales queremos hacer hincapié. A veces como consultas sobre situaciones concretas que se están dando en clase. Lo bueno es que esto se genera automáticamente, puedo elegir la estética en cuanto a tipo de letras, en cuanto a color de fondo, en cuanto a color de las letras. Esta es una pizarra digital, electrónica, que se llama Wall Wisher, es decir, muro de los deseos, sería una especie de traducción, en la cual con 160 caracteres yo puedo realizar un párrafo. También puedo colocar imágenes, puedo colocar enlaces y a mí me ha servido para debatir en estos grupos sobre determinados ítems. En la parte superior ustedes pueden colocar la consigna, es decir, entramos pero ¿para qué entramos? ¿Qué es lo que yo les estoy pidiendo exactamente? No se trata de entrar solo a jugar, ¿verdad? Podría ser una opción, pero hemos usado otra. Algunos de los disparadores, estas son imágenes de un video donde, este video, perdón, se llama simetría, pero simetría de la vida, ¿verdad? Con respecto a muchas situaciones de vida, en muchos ámbitos. También usamos los videojuegos, ahora les voy a explicar en qué quedaron estos recursos, ¿verdad? Pero usamos los videojuegos tratando de capitalizar todos aquellos conocimientos que los estudiantes poseen fuera del liceo, fuera de las horas de clase, para traerlos a la clase y hacerles tomar conciencias a ellos y a nosotros que en realidad saben muchísimas cosas, que ellos que por lo que por ejemplo llaman vista desde arriba es una vista aérea o lo que dicen 3D es perspectiva isométrica o que ellos saben muchísimo de color porque hablan de matices, hablan de que los gráficos de este video son malos y me pueden explicar exactamente por qué. Entonces, bueno, hacerles entender que eso sí está relacionado con los contenidos del programa, que eso es un aporte más que tengo de mi vida adolescente, en el caso de ellos, han pasado horas y horas jugando, y para mí como docente tiene también la posibilidad de derrotar los líderes del conocimiento, de que sean ellos los que me enseñan a mí muchísimas de estas cosas, y que a la vez no vean que en el liceo pasa lo aburrido, lo que tengo que hacer por obligación, sino tratar de mezclar o de, bueno, abrirles la puerta a toda esa experiencia divertida que ellos tienen afuera y relacionarlo con los contenidos programáticos. Estas son capturas de pantallas de un video de un grupo que se llama Filobolus. Este grupo realiza a través de una tela blanca esculturas en movimiento, obviamente todas son con personas, ¿verdad? Van moviendo así en cuestión de 2 minutos, hacen un montón de
de esculturas, algunos de los trabajos que nosotros realizamos en clase. Ellos hicieron una lectura en video, en la escultura. A partir del video de simetría, ellos debían relacionarlo con un videojuego, con una película y con un tema musical. Tenían que seleccionar alguna imagen que les interesara de todo ese video que vimos en clase y a partir de ahí, en grupo, ponerse de acuerdo, discutir, trabajarlo y llegar a alguna propuesta. Este video fue hecho por ellos y, bueno, a modo de ejemplo. La idea es rescatar esas vivencias adolescentes, esas cosas que me conectan con mi historia, como forma también de pensarme desde otro lugar. Una cosa es cuando uno juega a los Sims con 10 años, otra cosa es cuando juega a los Sims con 16, 17, como tienen ellos. Y además la experiencia de poder ver un mismo tema tratado en las diferentes pantallas. Ellos lo vincularon con esta película que plantea el tema de la vida y la muerte y la evolución al revés de lo que es la vida. Este es el tráiler de la película y continúa. La escultura que ellos hicieron era esta, ¿verdad? Vinculando lo que era la vida, la muerte, las flores, las connotaciones que tienen en nuestra cultura las flores y cómo era la celebración vida-muerte con la cual estamos en el día a día. Esta es una consulta que yo les hice a ver cómo les parecía a ellos a modo de testeo, de saber como que dónde estoy parada con respecto a este grupo. En relación a videojuegos y comunicación visual, que es la materia, bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Se relacionan cómo? ¿De qué manera? Todas las que están ahí son las opiniones de los estudiantes. Estos son ejercicios que ellos realizaron con el programa Sumo Paint, con aquella pizarra que yo les comenté. La idea, esta fue la primera clase que la usaron. La idea era que ellos exploraran, que ellos se animaran a tocar, a hacer, a deshacer. Lo peor que les podía pasar es que no les gustara y volvieran atrás. En la sala de informática del DIAB hay 13 computadoras, este es un grupo de más de 30, entonces implica un proceso de organización, de contención para los demás. Los artísticos son unos cascabeles, siempre hay uno tocando la guitarra, otro que quiere cantar, otro que está peleado, todos quieren ser el centro de todo. Y realmente a veces ir a la sala de informática es como que armarse de paciencia, pero bueno, los resultados están a la vista, vale la pena. Ellos son de las personas que en el modo ponen videos, comentan, critican, de pronto un sábado a las 3 de la mañana suben algo, algún material, y bueno, a mí me gratifica mucho saber que en un momento de total libertad se acordaron de algo de la clase y tienen ganas de compartirlo. Inspirados en Piloboulos, ellos también hicieron esculturas vivientes. Más que esculturas vivientes, era una propuesta escénica, ¿verdad? Ellos recurrieron a Alicia en el País de las Maravillas, hicieron todo el vestuario. Vieron que atrás están las computadoras, porque en ese momento el salón de plástica se había perdido la llave, tuve que darles clases ahí. Entonces, la puesta en escena fue en ese salón. Este grupo trabajó el tema de la escultura a través del David, que está en la Intendencia. Y el grupo que está atrás, que son todos músicos, crearon melodías desde cero, pasando por distintos géneros musicales, y en cada uno de ellos el David se iba cambiando de ropa. También se trabajó solo, todas estaban basadas en los disparadores que les mostré, pero los temas los seleccionaron ellos. Uno de los temas que les interesó muchísimo y que les preocupó y que después seguimos debatiendo fue el tema de la violencia. Violencia a diferentes niveles, tanto pública como en los ámbitos privados. Y también, y nunca lo dejamos de lado, el lápiz y el papel. Y las propuestas que a veces parten de una servilleta, de una idea que yo dibujo en una servilleta, como me dijo una estudiante, estaba en la casa de mi abuela y se me ocurrió una cosa, lo hice en la servilleta y ahora siguió trabajándolo en la clase. Ellos construyeron unos sombreros, en este caso era uno de los temas que estábamos trabajando como preparación para después continuar hacia el vestuario y hacia otro tipo de indumentarias. Y todo esto es dibujado con la lapicera común de todos los días y una cartulina de color. La idea de este curso es tratar de mezclar lo nuevo con lo viejo, las técnicas actuales que me posibilita la computadora, pero sabiendo que la computadora y todo lo digital no garantiza el aprendizaje, ¿verdad? Esto es una herramienta más que sí la voy a usar, que sí tiene gran potencial,
desde mi punto de vista, no es práctico usarla todos los días, sí ir dosificando, sí ir viendo, y por supuesto no dejar de lado aquellas técnicas viejas, entre comillas, que todos conocemos, que todos disfrutamos, que nos salen naturalmente. Entonces, bueno, tratar de mezclar las dos cosas. Gracias.